Los cuerpos de las personas fallecidas fueron llevados, como ya nos decía ahorita Abraham Nava, a la Coordinación Territorial 6 en Iztapalapa, hasta donde me enlazo contigo, Efrén Argüelles. Así es, Yorira, amigos del auditorio, buenas tardes. Ayer salieron de casa muy temprano y por la noche los esperaban posiblemente para cenar, pero muchas personas ya no regresaron a sus hogares. Es el caso de Christopher Izquierdo, que están buscando a un familiar. Christopher, buenas tardes. Buenas ¿A quién tardes. Buscan? A la pareja de mi mamá. Pues la última vez que tuvimos contacto con él fue ayer a las 10 de la noche. En realidad iba a recorrer dos estaciones del metro para llegar a casa, ya no tuvimos contacto con él. Y su sobrino en la mañana, bueno, hace rato, le contestaron del celular de él y pues nos indicaron que nos vinieran para acá sin más. De hecho, pues acaba de salir mi hermana y creo que sí confirmaron ya que estaba aquí para reconocer el cuerpo. Estamos ubicados exactamente en Agencia Territorial 6 de Iztapalapa. Vamos a acompañar a Christopher Yoriria porque en este momento está saliendo su familiar. Le acaban de dar alguna noticia para confirmar si realmente está dentro de las víctimas mortales. Está aquí. En este momento le está dando noticia. Buenas tardes. ¿Está confirmado su familiar? ¿Está aquí? Sí. ¿Cuál fue la última vez que conversó con su familiar, señora? En la semana, no recuerdo el día. Lamentamos mucho lo que está pasando. ¿Qué le han dicho las autoridades? Que si está aquí. Por favor, dale un poco de paz, un poco de respeto, privacidad. Muchísimas gracias. Entendemos que están... Discúlpame. Le agradezco mucho. Lo tienes, Yuriria, aparte de las historias que se están registrando en este momento en la Coordinación Territorial 6 de Iztapalapa, donde fueron trasladados los cuerpos, las víctimas mortales. Hasta aquí están llegando los familiares a reconocerlos con estas notas que realmente nos destrozan el alma, Yuriria, porque aquí están desde muy temprano y de forma muy lenta están ingresando para reconocer a sus familiares. Tenían la esperanza de encontrarlos con vida. De forma lamentable no es así, Yuriria. Nuestro más sentido pésame para esta familia en lo particular y para todas las personas que perdieron a alguien anoche en este colapso. Gracias, Efrén Argüelles. Seguiremos informando. Buenas tardes.